muy buena. Hoy, ¿dónde estamos? Sin esperarlo, porque ahora os lo explicaremos. Sin esperarlo, hemos terminado en el acuario de Sevilla. Hemos venido a visitar el acuario de Sevilla. Así he venido a coger idea para mi acuario. Bueno, pues este es otro de los lugares en los que tenéis que visitar aquí en Sevilla, si venís para Sevilla. Es un lugar precioso, ahora lo vais a ver. Y bueno, lo primero que nos encontramos es esto. Ya sabéis cómo le gusta a Seti el tema de las peceras y todo esto. Mirad, yo supongo que en cada zona pondrá el nombre de los peces y todo esto, supongo yo. Mirad qué bonito, ¿eh? Es una pasada. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos a la entrada del acuario de Sevilla, ¿verdad, Seti? Mira qué bonito. Pone un río de vida. 657 kilómetros de amenazas. Qué bonito, qué chulo. Mira, por aquí nos encontramos como una pantalla en el que nos están indicando el tamaño del pez, el nombre del pez, que es un barbo gitano. Esto es un barbo gitano, que es este de aquí, el barbo gitano. Mira qué bonito. Y dice que tiene un tamaño de 2 metros, y ya me lo ha quitado de aquí, que es de agua dulce. La pecera, el agua está a 18 grados y a 72 mil litros. Bueno, vamos para seguir para adelante. Y ahora por aquí encontramos esto, que son pescaditos pequeñitos, una pecera así como más pequeñita, no sé qué. Sí. A Seki le flipa todo esto, le flipa. Mirad qué bonito, dice mi ayuda, que cuando aparezca el tiburón que le avisemos. El pez vaquita. Seki, el pez vaquita. Parece dorada. Sí, parece dorada. Qué bonito, ¿eh? Mira. Niña, aquí tenemos un buzo que nos está limpiando la pecera por dentro. Mira qué chulo. Esto pues debe de tener un mantenimiento impresionante, como estáis viendo. Impresionante. Entonces pues claro. Mira, oh, este es el burrito lichado, Seki. No, burritos lichados son estos. Ahí, estos, no. Estos son el burrito lichado. No. Mira, madre mía. Ostras. Qué bicharraco. Ya. Mira. Madre mía. Esto por dentro es impresionante, ¿eh? Es súper bonito, las luces, los peces, los acuarios. Todo es impresionante. Mira las rayas. Mira, vamos a verlo. ¿Quiere pan, hija? Sí, pan quieren, Seki, de verdad. Mira, mira. Mira cómo me sigue.
bonito ese aquí. Es precioso, ¿no? Ha salido lo de Acuario de Sevilla, pero te lo van contando, te van mostrando las estadísticas y las cosillas del pez en concreto, por ejemplo este que es el pez estrella, y te muestra cuando ponen huevos y todas estas cosas. Mira las crías. Mira, estas son las crías. Mira el cabellito de más. Mira qué chulo. Ponle morrito, ponle morrito. ¿Qué te pasa, Seki? ¿Qué te pasa? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, mira! ¡Mira esto de chulo! ¡Mira esto de chulo! ¡Mira! ¿Qué pasa? Una anaconda. ¿Una anaconda? ¿Dónde está la anaconda? Mira. A ver, mira. A ver, anaconda verde. Mira, la cabeza de la anaconda. ¡Ostras! Mira la anaconda, ¿eh? Mira, mira, mira todo esto. Y la cabeza de la anaconda. Seguí, yo creo que te está mirando, ¿eh? Aquí. Madre mía, pero es que ocupa casi todo el acuario, ¿eh? Un chupalga ahí. Al lado de la anaconda. Es verdad, mira, aquí. Eso con una tapita. Eso. Sí, una tapita, se quise, hijo. Y estos son un basílico. No la asuste, hombre. Estarse aquí asustando a la niña por atrás. Y eso está tapado ahí. Ya está, ya lo he visto. Ya lo he visto, mira. Mira, la niña chica, vamos. Seki, ese también te está mirando, ¿eh? Mira, mira, mira que está comiendo una ensalada. Ya lo veo. Son anillas, tío. Chulo. Esto es impresionante de grande. Vamos, es súper chulo, ¿eh? Bonito. Es muy bonito. A los animales, sí, y a mí me encanta esto, es flipante. A Seki es que le encanta todo el tema. Mira, vamos a verlo. Mira, mira, mira. Esto, pues no lo sé. Ahora en la pantalla lo tendrá que poner. 8.000 kilos llega a pesar. Una ballena, ¿no? El esqueleto de una ballena. O sea, increíble.
visto a dónde los lleva. A ver qué los trae por aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una pantalla del mar, se tiene. Ah, mira. Son unas pantallas del mar. Mira, mira aquí, sé que... vamos a meternos en el tubo ese, a ver qué tal. Yo espero que lo estéis viendo todo bien, porque evidentemente aquí está todo un poco oscuro. Los peces necesitan un tipo de luz, ¿sabéis? Que no le pueden poner tantísima luz. Exacto. ¡Wow! Mira las medusas, ¿eh? Mira las medusas, ¿eh? Esto es grande, ¿eh? ¡Ostras, qué bonita! Mira. Yo, esto te pica y te pega rascándote una semana. Te voy a decir una cosa, lo que es el fondo del mar, eso es algo desconocido totalmente. Eso es. La de especies que habrá, que todavía no conocemos, que el ser humano no conoce, debe ser impresionante. Una pasada, vamos. Y ahora ve uno, este animal, y dice, si parece un muñeco, pues fíjate, mira. Y ahora estos son las medusas luna, ¿no? Medusas luna, mira cómo son. Mira. Transparentes. Mira. Son transparentes. Qué bonitas son. Sí, pero como te pique una... Flipan colores. Mira, y aquí las chiquititas. ¡Uy, mira! ¡Uy, qué bonitas son estas, ¿no? Mira. Estas son muy bonitas. Medusa huevo frito, mira. Medusa huevo frito. Con patata de pimienta. ¿Eh? Parece un champiñón. Qué bonita, ¿eh? Y esto es donde hacen las crías, no, donde cuidan a las crías para que puedan sobrevivir, ¿no? Sí. Hasta que llegan al tamaño suficiente para echarlo a una gran pecera, evidentemente. Lo tienen todo súper controlado y preparado, ¿eh? Mira. ¡Ostras! ¿Esto qué es, niño? Estamos conociendo hoy especies que no conocíamos. Eso digo yo. Parece lombrices, Seki. A ver. Invertida. Parece lombrices. Ah, no, es que están saliendo de la como de la tierra. Aquí, qué asco, tío. Oh, niña. Mira. Esa se está escondiendo, ¿no? ¿O está saliendo? Mira. Está saliendo. Son medusas invertidas, pone. No, pero se invertiré, creo que es eso. No. No sé, en verdad no sé lo que es. Cosa más rara. ¿Esto qué es? Explica qué es esto. Esto está. Esto es la contaminación. Mira, ¿ves? Vaso de plástico, no sé, en el agua, pues no se desintegra, ¿no? Eso es. Esto es contaminación, esto los peces se lo comen, se enredan en las tortugas y mueren muchos. Los peces animales. Marinos, mira, peces aquí marinos. Pone, a ver si vuelve a salir y os lo leo, ¿vale? Esto es la contaminación, lo que los humanos tiramos a las playas, al mar,
Y después, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay muchísimos pescados que se enredan en todos estos plásticos y desechos, ¿ves? Y mueren, evidentemente. ¿Veis lo que pasa? Vale, poner plástico en nuestros océanos mata cientos y miles de tortugas marinas y otros animales marinos cada año, porque lo confunden con comida. Ayúdanos a proteger la biodiversidad marina. Vale, pues bueno, esto es lo que quiere decir esto. Mira, parecen trocitos de madera. ¿Sí? Sí. Mira, gracioso. A mí me da impresión como boquerosillos. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a meternos en el tubo, creo yo que es este, así que vamos para adentro. ¡Guau! ¡Qué chulada! Mira. Mirad qué chulo, ¿eh? En el fondo del mar, sé que estamos ahora mismo. Mira. Mira allá al fondo, sé que... Mira, el grande aquel. Aumenta. Mira para acá, creo, ese grande, grande, ese. La tortuga, qué chula. Mira, el Nemo. El Nemo me encanta, es súper bonito, ¿eh? El pez payaso, vamos, no el Nemo, el pez payaso. Qué bonito esto también. Precioso. Bueno, pues nada, llegó a su fin. Y aquí, este es el final del recorrido de la Acuaria de Sevilla. Salida. Así que bueno, espero que os haya gustado este tour por el Acuario de Sevilla. Un lugar, sin duda, tenéis que visitar si venís a Sevilla o sois aquí de Sevilla y os apetece pasar un buen rato. Os lo recomendamos, la verdad. Está muy bien. Pero ya
ya hemos salido. Se me olvidaba comentar que para quien esté interesado venir a visitar el Acuario de Sevilla, está junto al Muelle de las Delicias, aquí en Sevilla. En el mismo Muelle de las Delicias. Exactamente, y tenéis un parking público. Aquí mismo. Nada, a un minuto andando está el parking y el Muelle de las Delicias, que es donde está el Acuario. Se entra por la Avenida de la Palmera, por la misma Avenida de la Palmera, ponéis parking Muelle de las Delicias. Y os deja aquí mismo y salís del parque y está en el Acuario. Exactamente. Bueno, pues ya estamos en casita y queremos dar nuestra opinión sobre la visita al Acuario de Sevilla. Yo por mi parte, lo he visto muy limpito todo. Sí. Lo he visto muy bien. Se ve que lo tienen todo súper limpio y sobre todo súper bien cuidado. También lo tienen muy bien cuidado, también fíjate tú, nada más, nosotros lo hemos estado hablando, el coste que le tiene que suponer a Acuario Sevilla mantener eso, ¿eh? Vamos, nada más hemos visto, bueno, yo no había visto en mi vida una anaconda. En mi vida, yo lo máximo que he visto ha sido... Lo hemos visto en la tele, pero visilla. Físicamente real, ¿no? Eso te impone de una manera, no es lo mismo en pantalla. Allí como lo habéis visto, que ves lo real. Sí. Ves lo real, te impone de una manera. Y ahora estás mirando, y cuando menos te lo esperas, te ve la cabeza. Ay, mi arma, eso es lo que más repeluco me ha dado. A ver, nuestra opinión. El tema, a la hora de para llegar a aparcar y todo esto, súper bien, genial. Como ya os he comentado en un clip anterior... Hay un parking justamente en el mismo muelle, está súper bien, el parking nos ha salido por 2€, 2,45, todo el tiempo que hemos estado dentro de que no sé cuánto ha sido, todo el tiempo que hemos estado ahí dentro, o sea que súper bien, súper económico el parking, la entrada y todo también súper bien cuidado, todo muy bien. A la hora de la salida, porque es como tú entras por una puerta y haces como un recorrido, ¿vale? Es como un tour por todo el Acuario de Sevilla con muchísimas distintas peceras y especies de peces y está muy bien. Y a la hora de la salida tenéis como... Una tienda de souvenirs por si queréis llevaros un recuerdo del Acuario de Sevilla y una cafetería. Una cafetería para tomarte tu cervecita, tu refresquito, lo que tú quieras. O sea, que está muy bien. Es un lugar más tipo... Más que recreativo, es más como turístico. Sí. Bajo mi punto de vista. Hombre, yo a las personas que vengan a Sevilla, a visitar Sevilla, yo les recomiendo que vayan. Sí. Al igual que recomendamos Isla Mágica, también recomendamos el Acuario de Sevilla. Sí, la verdad, porque a las personas que sean amantes a los animales, a quien les gusten los animales, y sobre todo el mundo marino, como a mí, me encanta, me apasiona. Digo que vayáis. Hemos conocido muchas especies que no conocíamos. No las habíamos visto en la vida. Hoy nos hemos adentrado al fondo del mar. Nos hemos adentrado en el fondo marino, nunca me lo he dicho. El tema este de... Sí es verdad que te da un poco como de repelú de yuyu. Cuando vas bajando con el turno, vas como bajando para abajo. Y cuando te das cuenta que dices tú, ostras, es que estamos debajo del agua... En una zona habilitada, evidentemente, pero debajo del agua. En el cilindro y está justamente en el mismo suelo. Y te da como un poco de reparo de decir, ostras. Porque es que ahora miras para arriba y yo no sé cuántos metros hay hasta arriba del todo de agua. Y ahora te está pasando tiburón por arriba, la tortuga gigante, que es un pescado que mide 2 metros, que es ahora precioso, ¿eh? Es muy bonito. Y hemos pillado también, que la habéis visto, hemos pillado una persona... Cómo limpian los acuarios por dentro, que lo veis, que es una persona que se pone su equipo de buzo y se... Que yo es la primera vez que también veo en persona a una persona con un equipo de buzo puesto, ¿eh? Nunca la había visto así en la realidad. Son cosas que en verdad las tenemos a la vuelta de la esquina aquí en Sevilla y no las conocíamos. Sí. Es que así, hay veces que tienes algo para descubrir en tu espalda y no lo sabes. Para nosotros es nuestra primera vez al acuario, porque el acuario siempre ha sido una cosa que, oye, pues no... Nunca no. Siempre tenemos que ir y nunca vas. Igual que nos pasó en Isla Mágica. Tenemos que ir. Hasta que decimos, ya últimamente no lo pensamos. Sí, últimamente lo hacemos y punto. O sea que llevaba mucho tiempo queriendo ir, ¿vale? Muchísimas gracias. Ya me lo había dicho en otras ocasiones. Y yo, pues bueno, yo siempre diciéndole, bueno, ya iremos. Pues al final. Bueno, pues hay acuarios por ahí en otras ciudades que son una pasada, son increíbles, el doble más grande que este.
Pero este acuario sí que es verdad que está aquí en Sevilla, pues este acuario está súper recomendable. Al lado del río, justamente al lado del río, vamos. Sí. Yo lo recomiendo, ¿eh? Súper recomendable. Sí. Así que nosotros súper contentos de haber estado en el acuario de Sevilla y de haberos podido mostrar un poquito. Y si vais con niños van a flipar. Ay, si vais con niños van a flipar. La niña. Con nosotros ha ido nada más a Ainhoa, porque es que Ezequiel está hoy en la piscina. En la piscina. Ezequiel se lo pasa a los grandes. Él dice, digo, vamos al acuario, viene, dice, yo me voy a la piscina. Se ha ido por la. Ahora es más grandecito. Ha preferido irse a la piscina con los amigos. Y está bueno. en una piscina de. De un amigo. De un amigo, y se lo están pasando en grande, vamos. Entonces ha venido con nosotros a Ainhoa nada más. Sí. Y Ainhoa ha flipado, le ha encantado. La Ainhoa no se esperaba igual que yo. Que teníamos detrás la serpiente. Y el tiburón. Cuando ella ha visto el tiburón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué graciosa! Se la pasa muy bien. Pero bueno, estos son los ratitos que nos vamos a llevar. Pues sí. Que esta vida son los días. Y vamos a ver. Vamos a mi. No, para. Oh, me dio. Bueno, pues ya está. Y la semana que viene. Ah. Pero. Queremos ir a otro sitio. Pero no decimos nada hasta que llegue el momento. Ahí está. Así que nada, que muchísimas gracias, que aquí dejamos el vídeo, un beso muy grande, que espero que os haya gustado, que todos siempre lo hacemos con muchísima ilusión, muchísimo cariño para mostrarlo a vosotros y a vosotras, y que espero que lo hayáis disfrutado, aunque sea un poquito, igual que nosotros. Totalmente. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, Torro. Mañana aquí a las 9 de la noche. Sed felices, disfrutad de la vida, que son 2 días.